Buenas tardes, estamos de vuelta con más información y precisamente para abordar este tema tan importante y es el de los acosadores y cómo esto ha venido a causar tanta controversia y malestar en la población guatemalteca, específicamente en la población femenina. Bienvenido, licenciado Jonathan. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Andy Monti, qué gusto tenerte aquí en esta mesa de conversación. Un placer. Y usted en casa, qué gusto estar acá con usted. Déjeme decirles algo. Primero voy a manejar unas cifras, a ver qué les parece a ustedes esto. El problema del acoso sexual lo hemos visto, como bien decían ustedes dos, a lo largo de este año en todo tipo de situaciones, en centros comerciales, en el Transmetro, aquí y allá. Pero fíjense que cuando ligamos esto con los temas de delitos sexuales, que pueden ir desde los abusos deshonestos, obviamente, hasta el tema de las violaciones, les quiero comentar que en Guatemala se cometen este tipo de delitos en promedio 31 de ellos al día. ¿31 delitos de estos? De este tipo de delito sexual al día, lo cual significa algo, Andrea Alejandra. Cada 46 minutos se comete un delito de características sexuales en este país. Pero ¿quieren saber algo más dramático? 64% de estos delitos, según cifras manejadas por INACIF y por Ministerio Público, corresponden a delitos cometidos en contra de menores, de niños o adolescentes. Bueno. Pero antes de que saquemos conclusiones y hablemos un poquito más, les digo lo siguiente. Por cada delito denunciado, hay 8 que no se denuncian. Entonces, esto significa que si en un año hubieron, por ejemplo, el año pasado, 11.200 denuncias en promedio, esto hay que multiplicarlo por 8. Y ahí estamos manejando una cifra más o menos. La cifra exacta. ¡Wow! Bueno, el tema que nos tiene sentados aquí en la mesa es este. Así es. Pero es puntualmente porque el sábado ocurrió en un centro comercial reconocido en la zona 10. Ocurrió algo que en el baño del centro comercial, en el baño para niños, los centros comerciales tienen baños para niños, en el área de juegos y en los baños de niños había un sujeto. Correcto. Un sujeto con un teléfono y se captura infraganti. Eso. Cometiendo pues el delito de estar observando a unos niños, principalmente a una niña. Con una menor de 3. Ahora, partamos aquí la... Así es. Pongamos el punto de partida acá. La mamá de una niña de 3 años de edad, ¿dónde estaba? Ahí está. ¿Tú dejas ir solita a tu hija, Alejandra Talamonti? ¿Dejaríamos ir solitos a nuestros hijos de 3 años de edad a un baño público en un centro comercial? Por supuesto que no. Jamás. Entonces, jamás, no soy madre. Partamos de ahí, por favor. Bravo. La claro, primera responsabilidad sí, no soy madre, pero sí soy hermana y de una niña muy linda, pero nunca en la vida lo hubiera dejado sola. Ni aunque tenga 10 años. Pero aquí hay un tema importante. Así y es que él no solo estaba observando a los niños, sino que también la niña dijo que la estaba tocando. Correcto. Y tenía fotografías de la menor en su teléfono. Así pero es. Ahora las investigaciones están llevando a que probablemente se pueda tratar de un familiar. Ahí te doy otra cifra, Alejandra, y luego... Pero el muchacho no lo dijo. Y luego regreso con Andri. No lo dijo porque ahorita ya fue asesorado, fíjate. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí, claro. ¿Saben ustedes que en este tipo de delitos o de acoso o de violencia sexual hasta llegar a la violación, el 90% son cometidos por familiares, por parientes o por educadores? Bueno, y ahora regresemos a lo otro, es decir, ahora ya no habla. ¿Pero qué pasó? Fue capturado en flagrancia, estaba la gente que lo acusó, está el video, está todo. Pero cuando se le lleva a la audiencia de primera declaración, parece que esas pruebas aparentes, ¿verdad?, no estaban. ¿Por qué? Porque lo dejan en libertad. Ahora se monta el operativo el día de hoy y se captura. Vaya, gracias a Dios que lo lograron encontrar y capturar. Pero estos señores solo se han pasado 48 horas. Bueno, más. Estamos hablando del sábado para hoy miércoles. Han pasado 4 días prácticamente donde pudo haberse fugado cualquiera del país. Así es. Porque tienes pruebas, estaba en flagrancia, como tú dices. En flagrancia. Pero lo dejan ir. Entonces, aquí hay un error judicial en primera instancia, ¿no? Fíjate que sí, seguramente sí, pero ¿qué pasa si a ti como juez te llevan a un sujeto y solo te dicen, es que dicen que hizo esto, pero no te presento las conversaciones, lo que haya, las pruebas en el teléfono, claro, no te presento testigos, no te presento lo que dice la menor, inclusive de alguna manera bajo las formas especiales que existen, no le queda otra que dejarlo en libertad? Ahora, ¿cómo es que si en ese determinado momento lo dejan en libertad, después las investigaciones continúan y ahora resulta que sí? Ahí hay un desfase, algo falló en el sistema de justicia, definitivamente.
es un llamado de atención. Pero otro llamado de atención, ustedes dos lo acaban de hacer muy puntualmente, los centros comerciales. No podemos confiar de estar seguros en este país, en ningún lugar. Y en los centros comerciales la gente se relaja. Lamentablemente, principalmente porque no es el primer caso documentado acerca de esto. Ya se tienen otros casos documentados y precisamente se da en este mismo centro comercial. Es repetitivo, pero hablando de esto, la menor de edad, como pudo, porque es una menor de 3 años, sí. y a esa edad no es que hablen de lo más claro. No tiene la madurez. Claro, no tiene la madurez. Pero dicen ella la logra, verdad. Pero dicen la verdad, dicen ella la logró verdad. Decirlo y decir lo que le había pasado. Este día se monta el operativo, llegan y él había borrado todas las fotografías. Sí, sí. Pero no se percató que se podían recuperar y las recuperan y encuentran pruebas que lo incriminan, que son otras pruebas. Y él, aparte de las fotografías que él, según él, había eliminado a la menor. Encontraron más fotografías de otros menores. De otra menor de aparentemente 5 años de edad que estaba ahí. Ahora, eso te da un indicio. Aquí lo que comentaba Alejandra más temprano en el programa, sí. cuando empezamos, Alejandra decía que probablemente sea él tío de la niña. ¿Correcto? ¿Qué probabilidad hay de que sea tío de la niña? 90% de probabilidad estadística. Y que la acompañó él al baño porque la mamá de la niña no pudo ir, pero entonces, ¿por qué la mamá no se ha pronunciado? Número uno, ¿por qué la mamá no se ha pronunciado? Pero ¿por qué la gente que estaba en el centro comercial sí lo hizo? Sí, ¿por qué la niña afirma que no fue solo llevarla al baño, sino que hubo toques y cuestiones indebidas? Probablemente quizás sí era su tío, ¿no? Porque si era un familiar cercano, probablemente no haya sido la primera vez. No. Si se tratara de un familiar cercano, situación que por supuesto está por comprobarse, no tenemos el dato certero, pero las investigaciones orillan a esta versión. Es correcto. Bueno, sería escuchar a la mamá claro. de la niña, pero no se ha pronunciado. Talamonte, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de lo que de la seguridad que decía Alejandra en los centros comerciales? Fíjate, te voy a poner sobre la mesa. Se roban automóviles. Sí. En algunos centros comerciales. Otra cosa que pasa, se roban bolsas de las mujeres cuando están comiendo en los centros comerciales y con total dispersión. Hay asaltos. Adentro de los baños hay asaltos. Violaciones ahora. Violaciones ahora. Sí. Bravo. ¿Qué debería hacer los centros comerciales? ¿Cuál es la seguridad que deberían sostener? Abortos en los centros comerciales han encontrado abandono de bebés. Abortos han dado en los baños. Guatemala es un país con altos niveles definitivamente de hechos delictivos y de violencia. Entonces, este tipo de situaciones, inclusive contra las personas de la tercera edad, claro, se han dado adultos. Todo tipo de acosos, de abusos, de hechos delictivos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Los centros comerciales deben de saber de que aquí ya no pueden hacer otra cosa más que tener sistemas de seguridad. Es decir, no solo los agentes de seguridad que se han visto involucrados, incluso en hechos delictivos también, ¿verdad? Sino que tienen que tener las cámaras, tienen que tener todo un operativo bien listo. ¿Por qué? Porque la gente, el malhechor sabe que te va a ir a robar, que te va a ir a hacer daño cuando tú estás desprevenido, porque esa es la víctima ideal. Y tú en los centros comerciales andas distendido completamente. Sacas dinero del banco, que son peceras donde te miran todo el claro, mundo. Sacas dinero de los cajeros y tú tranquilo, y hay gente que te está vigilando. Y contratar empresas de seguridad eficientes y que sean serias, de las cuales son escasas. Así es. Y tal vez sistemas tecnológicos de seguridad. Correcto, bravo. Es que hay unos rótulos en todos los centros comerciales. Yo obviamente reconozco que... Bajo su responsabilidad. Claro, yo reconozco que también uno no puede cuidar a todos los carros. Pues vaya, está bien. Pero los rótulos, uno entra y dice, usted se estaciona bajo su cuenta y riesgo. No, André. Su responsabilidad. Y uno está pagando la seguridad. Te lo hacen pagar. Te lo hacen pagar. Ahí está, bravo, tiene razón. Y se roban vehículos. Debería haber una seguridad, un detector, que alguien camina cuando alguien camine en el parqueo, en el estacionamiento, debería haber una central de monitoreo diciendo, bueno, bravo, ¿quién está caminando? ¿Es el dueño del vehículo? No, claro, es un ladrón. Bueno, a capturarlo. Es así que fácil es poner una central de monitoreo. Es correcto. Muy bien. Sobre todo por todo lo que recolectan en los parqueos, que son cantidades bastante fuertes. ¿Lo hace la PMT de la ciudad de Guatemala? Tiene su central de monitoreo ellos, en las calles. ¿Por qué no lo pueden hacer en un centro comercial? Alejandra, tienes información, ¿no es cierto? Así es, Andri, vamos a conocerla. Y es que el pasado 16 de febrero, por supuesto, en relación a este tema, un hombre fue capturado en el Trébol por acosar a una mujer dentro del transporte público. El hombre de 26 años fue denunciado luego de eyacular sobre su víctima. Sí, el cemental del Transmetro. Qué situación tan desagradable. Bueno, el 25 de febrero les cuento que un hombre también de 50 años aproximadamente fue capturado por acosar sexualmente a una mujer dentro de una unidad del transporte público. Este hecho se registró en la zona 1, pero el 13 de julio un maestro, ¿se recuerdan del profesor? A quien los padres de familia dijeron no, él no tiene la culpa, ¿verdad?
fue capturado en la zona 21, supuestamente por acosar sexualmente. Digo supuestamente porque los padres de familia salieron en la defensa del profesor, así es que no tenemos esa constancia, pero supuestamente fue capturado por lo mismo, ¿no? Correcto. Así es, y el 30 de septiembre en un centro comercial en la zona 10, un hombre de nacionalidad chilena intentó violar a una menor de 3 años, el caso que hemos estado abordando en este espacio. El 4 de octubre un hombre fue vapuleado en la zona 6, acusado de haber acosado sexualmente a una niña, eso se da este día. Los pobladores al ver y al percatarse que este hombre estaba acosando a la menor de 6 años, lo vapulean. Nuevamente los guatemaltecos toman justicia por su propia mano. Wow. Pero quizá en este caso lo hubiera hecho cualquiera. Si estamos viendo un caso en el que dejan en total libertad al que estaba abusando de una menor de edad, ¿qué confianza podía tener entonces hoy la población guatemalteca a ver que estaban acosando a una menor de 6 años? Quizá dijeron, se lo damos a la policía y lo dejan libre. Entonces, castiguémoslo nosotros. ¿Qué cosa que no es correcta tampoco? No es correcto. Cosa que no es correcto. El llamado sería a los padres de familia en primera instancia para que cuidemos de nuestros hijos en donde quiera que estemos, mucho mayor en un lugar público como un centro comercial, un estadio de fútbol, una iglesia, etcétera. Hay que cuidar a nuestros hijos. Talamonti, ¿cuáles son tus conclusiones respecto a este tema que pues da algo de rabia, de ¿no? De cólera total. De cólera. Claro que sí. Claro. Vamos con esas conclusiones. Y también la importancia de la denuncia, que es muy importante. Bravo, Alejandra. Bravo, Andri. Sí, Alejandra. Vamos sí. a ver, acosadores en lugares públicos. Estadísticamente dice precisamente el Ministerio Público y el ENACIF que están a la orden del día. Usted, por favor, ya no puede ser confiado. Es más, aquí lo hemos dicho, Andri y Alejandra lo mencionaron, nunca se separe de los menores, menos si son sus hijos o cualquier otro tipo de menor, porque el acoso está en todos lados. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ante cualquier situación que se pueda presentar de estas, la mejor medicina, lo acaba de decir Alejandra Mena, efectivamente es la denuncia. Y es la única forma, después, cuando sean entregados al sistema de justicia, en los que haya para estos acosadores de lugares públicos las condenas fuertes, y estamos hablando de condenas que van de 25 a 50 años, cuando entonces sí vamos a poder empezar a combatir ese delito. Por de pronto, tenga usted cuidado. Andrea Alejandra, un honor. Muchas gracias, Talamonti, por habernos acompañado esta tarde aquí en Todo Noticias con este tema que es de suma importancia para todos porque a cualquiera nos puede pasar. Ya lo decía nuestra productora fuera de cámaras, no solamente a los niños acosan, también a los adultos mayores. Y hombres y mujeres también. A los hombres y a las mujeres. Lo que pasa es que los hombres no suelen denunciar, pero sucede. Bueno, gracias. Gracias, André. Gracias, Alejandra. Gracias, Julio Talamonti. Un honor. Y gracias a usted.